Aunque la Comisión de Finanzas ya había emitido dictamen favorable a la ley de viabilización de la ejecución presupuestaria, una enmienda por sustitución parcial cambió los montos asignados por la sala de trabajo, beneficiando a algunos ministerios. La enmienda fue cabildeada por el presidente del Congreso, Mario Taracena, quien fungió como diputado oficialista y buscó las firmas de los jefes del bloque para aprobar la readecuación presupuestaria que favorecerá al gobierno de Jimmy Morales. Los diputados avalaron la utilización de los bonos del Tesoro aprobados el año pasado para financiar la asignación de los recursos. El Ministerio de Gobernación recibió 300.000 quetzales para la reparación de vehículos, combustible y arrendamientos. Al Ministerio de Salud se le asignaron 465.000 quetzales para la compra de medicamentos y equipo quirúrgico, mientras al MAGA le quitaron los 200.000 quetzales asignados en el dictamen. Además, se incluyó en la readecuación destinar 300.000 quetzales para el pago del aumento a las jubilaciones y un aporte al sistema de justicia. Con esta readecuación, el gobierno de FCN tendrá más facilidad para ejecutar los recursos, aunque diputados del Movimiento Reformador se opusieron al considerar que el país no está en condiciones de endeudarse. Además, en la iniciativa se aprobó ampliar el presupuesto general de la Nación. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noé Medina.